que la puse aquí porque le da el sol de la ventana y estas dos están espectaculares. Y esta, visto que se me ha muerto. Jopetas. Voy a cortar el tallo este y dejar solo estas dos. Me da mucha pena, pero se me ha muerto. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Estoy ahora haciendo un poquillo de crochet y acabo de hacer las cuatro cosas que tenía que hacer por casa y tal. Y os quería comentar una cosilla, sobre todo para la gente que le interesa el crochet. Si no te interesa, pues puedes pasar esta parte. Yo compré la lana en Zeman, que es una tienda así low cost. Y supongo que no es la mejor lana del mundo, pero para principiantes y sobre todo para gente como yo que estamos empezando y tal, pues creo que el resultado es bastante bueno y el precio es muy asequible. Y la chica me comentó el otro día que si te sobra lana o no la acabas gastando, puedes llevarla a la tienda sin ticket y sin nada, y es la única cosa que te devuelven el dinero sin tener que presentar ningún ticket ni nada. Tiene que estar el ovillo nuevo, sin empezar, como este por ejemplo, y tienes un año para devolverlo. Entonces me parece una iniciativa súper guay, porque al fin y al cabo, cuando estás empezando también tampoco sabes cuánto tienes que comprar, si te va a faltar, si te va a sobrar. Yo siempre voy tiro por lo bajo y luego, pues si me falta, vuelvo a comprar. Pero esto es una manera que puedes comprar más de la cuenta, por decirlo así, y luego puedes llevarla y te devuelven el dinero sin ningún tipo de problema. Para la gente que está empezando y también, pues si no sabíais dónde comprar lana o así, que sepáis que encima tienen un montón de colores y es muy muy barato. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would.
bueno, es un par de días más tarde, pero quería hacer este vídeo e incluirlo en el vídeo de... en este vídeo, para enseñaros cuatro cosillas que llevo bastante tiempo obsesionada. Y bueno, también para enseñaros pues cuatro cosas que me gustan, que llevan tiempo gustándome o que últimamente estoy consumiendo mucho o llevando mucho en el caso de la ropa. Quería empezar primero con las cosas de crochet que he hecho, que nada, son cuatro cosillas, pero os las quería enseñar porque me hace mucha ilusión. Entonces voy a enseñaroslas. La primera cosa que hice fue esta bolsa de aquí. No calculé muy bien el tamaño y la hice bastante, bastante grande, pero me gusta el rollo que le da. Lo que me gusta del crochet y a la vez no me gusta es que se da bastante de sí. Por ejemplo, sobre todo en los bolsos, si le pones peso, se va como dando, pero luego al cabo de tiempo, sin dejarlo sin llevar, vuelve a su forma original. Y bueno, esta fue la primera bolsita que hice. Y luego la segunda que hice fue esta bolsa de aquí, que esta ya me quedó un poquito mejor. Probé de hacer el granny square, que son como estos cuadraditos, y luego unirlos. Y me quedó esta bolsita de aquí, que la verdad que me parece súper bola. Estoy muy contenta de cómo me he quedado. Y pues eso, aquí está. A ver, tiene un montón de imperfecciones, pero bueno, la amo porque la he hecho yo y no sé, me gusta un montón. Y luego otras cosas que hice también al inicio fueron estos tapetes, que me parece una idea súper chula. De hecho, quiero hacer más para cubrir potes de plantas, o es que hay un montón de tutoriales y cosas en YouTube si estáis interesados en el mundo del crochet. Y nada, hice estos dos. Este lo tengo puesto encima, debajo de una vela. Y este otro lo tengo debajo de un potecillo también. No sé, se pueden hacer un montón de cosas chulas y diferentes. Y la verdad que esto es súper fácil. O sea, seguí un tutorial de YouTube súper easy, que os dejo abajo por si queréis. Y no sé, me gustan un montón. Así que eso es todo lo que he hecho de crochet. Bueno, y el que estoy haciendo ahora, que este creo que me va a costar bastante más porque es un jersey. Ya veremos cómo me sale, pero bueno, espero que me salga bien. Vale, y de ropa os quería enseñar tres cosillas. La primera son estas sandalias que me compré en Vinted, y es que desde que me las he comprado no me pongo otra cosa. Aparte de que me gusta un montón el diseño, son súper cómodas, me las compré y estaban nuevas. Creo que estas me costaron unos 17 euros, que bueno, suele ser un poco más caro para lo que podéis comprar en Vinted, pero sí que es verdad que merece mucho la pena porque es que estaban nuevas, o sea, nuevas. Yo ya las estoy machacando, pero la verdad que me han salido súper bien. Estoy muy contenta y pues eso. Estoy ahora comprando muchísimo por Vinted, intentando comprar menos de primera mano o de tiendas Inditex. Y no sé, creo que es que hay un montón de ropa ya en el planeta como para seguir comprando más de Inditex y produciendo cada vez más, pudiendo comprar de segunda mano. Dicho esto, esta es la segunda cosa que os quería enseñar, que es un vestido. Este me lo compré en una tienda de segunda mano de aquí de mi ciudad y es que me flipó. ¡Ah! Me encanta. Es como literal una bata de abuela, porque parece una bata de abuela. Pero no sé, me gustó un montón. Tiene bolsillos, tiene botones en la parte de delante. Es la primera prenda naranja que tengo de ropa y irónicamente es mi color favorito y es la primera prenda que tengo. Y no sé, uy, me gusta un montón. Así que también es lo que quería enseñar. Y luego por último os quería enseñar este chaleco que también me encanta y me lo he puesto un montón desde que me lo compré. Este es originalmente de Stradivarius, pero también me lo compré en Vinted. Creo que este me costó 5 o 6 euros, una cosa así nomás. Y nada, es este chaleco blanco, es así bastante oversized y sueltecito. Me gusta mucho los rombos que hacen, así de tejido. Y no sé, me gusta un montón. Y pues eso, esta es la tercera cosa que llevo poniéndome un montón. Vale, y eso es lo que os quería enseñar de ropa y crochet y tal. Y ahora os quería hablar de dos series que me he visto. La primera es Normal People, que creo que salió hace 2 años o el año pasado. Y si no la habéis visto, la tenéis que ver. Es que es increíble, me encanta. Podría hablar y hablar de esta serie, pero es que prefiero no decir mucho más y que quien quiera verla, que la vea. La música es genial, es que todas las músicas, si buscáis Normal People en Spotify, os sale la lista completa y es que es genial. Los planos, cómo actúan los actores, es que es increíble. Así que Normal People.
Y otra que me he visto recientemente es de la misma autora, ¿vale? Porque son dos libros y los han adaptado a serie. Y se llama Conversations with Friends, Conversaciones entre amigos. Y esta, o sea, me ha gustado, pero obviamente no está al nivel de Normal People. Aún así, me ha gustado. Salía el novio de Taylor Swift, por tanto, la tenía que ver sí o sí. Y eso, que está bastante bien por si no estáis buscando alguna serie y no tenéis una idea bien bien de cuál mirar. Yo estas me las he tenido que ver pirata porque no tengo Hulu. No sé si está en Hulu o en... No sé en qué plataforma están, pero yo me las he visto pirata. Lo buscáis en Google y es fácil encontrarlo. Y nada, esas son las dos series que os quería recomendar. En teoría no me dejo nada, seguro que me dejo un montón de cosas, pero bueno, espero que os haya gustado este mini favoritos del mes, del momento, más bien favoritos del momento. Y nada, nos vemos a la próxima.